algo malo en mi destino? La luna desvela me descubrió el secreto de tus hombros, dejando mi destino bien pegado al capricho de tu boca. El amor es una gota derramada de la copa donde solo bebe Dios, que resbaló y burló a toditas las estrellas para posarse entre nosotros dos. No respetas. ¿Qué hacías con mi abuela? Yo no vine aquí a agredir a nadie. No. ¿Entonces por qué tenías agarrada a mi abuela? A mi abuela no la agarra nadie. Vine a rescatar lo que es mío, lo que es nuestro, la imagen de Santa Sara. ¿Santa Sara? Sí. La señora se la robó. Ese gitano está loco. No tocaría ese ídolo negro ni aunque me matara. ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado. Yo tampoco. ¿Ustedes qué están haciendo aquí? ¡Se me largan de mi casa! Tú y la señora se la robaron y yo no me voy de aquí sin Santa Sara. ¿Ya escuchaste a mi abuela? Lo que dice mi abuela es... Y si quieres hablar, vamos a hablar afuera, pero la casa la respetas. ¿Verdad que Jonás es el gitano más guapo? El de los ojos más bonitos, el gitano más fuerte de todos. Yo siempre quise un hombre así como él. ¿Te fijaste cómo se preocupó por nosotras en el baile? Hasta te defendió del dominguito ese. ¿Quién sabe si hasta habrás llamado su atención, Salomé? Él siempre pregunta mucho por ti. ¿También por ti? ¿De veras? ¿Qué traes ahí? Ay, enséñame. ¡Nada! ¡Yovanka! ¡Yovanka! Madre, no está, Vinca, ¿pero qué pasa? Es Jonás. Se fue a casa de los Domínguez con Yanko y Jan y se va a armar un lío. Ponte tus zapatos. Espero allá abajo. Váyanse de aquí. ¿Qué? A ustedes les consta que yo los he defendido, a ustedes, a todos los gitanos. ¿Y esto qué están haciendo? Esto es un delito, señores. Es un delito. Delito es haberse robado a nuestra santa. Y a mí nadie me quita de la cabeza que ustedes dos se la robaron. Ay, pero no tenemos pruebas, Jonás. Mejor vamos. Escucha. Si ellos lo hicieron, la maldición que él va a echar encima a Santa Sara va a ser de padre y señor mayor. No me engañas, gallo. Sé que te pusiste solamente a defendernos para meterte en la bolsa de Salomé. Eres igualito de basura que toda tu familia. La familia la respetas. ¡Hola! El próximo disparo es para ti, gitano. Estaré vieja, pero segura de que a uno de los tres abuela, le doy. Cálmate, por favor. Cálmate. Puedo dispararle sin problemas. Que sería en defensa propia. Ellos invadieron nuestra propiedad. A ver. No, la pena, abuela, tranquila ya. ¿Cuál de los tres quiere ser el primero? Por favor, abuela, no lo hagas. No lo hagas, abuela. Yovanka, ¿no te gustaría cambiar todo esto? Entiendo tu resentimiento, entiendo que lo que pasaste no fue nada fácil. Pero hacer la oferta que hiciste en el pueblo va a complicar más las cosas todavía. Ya hablamos de eso el otro día. Lo justo es justo, Juan. Además, en mis palabras no hay pecado, ¿o sí? ¿Por qué no ves las cosas de un punto de vista completamente diferente? ¿Por qué no olvidas todo lo que pasó? ¿Por qué no intentas ser una mujer nueva? ¿Por qué no intentas vivir en paz contigo misma? ¿Vivir en paz con los demás? ¿Y ponerle otra mejilla? Sí, ¿qué tiene de malo? Piensas como cura, Juan. Es que soy cura, Yovanka. Pues no quisiera que lo fueras. Quiero decir, me
gustaría que me entendieras como ser humano. Oye, gitano, ¿y ya te sabes todas las letras o nada más las vocales? A ver, Claudio, ¿por qué no puedes guardar silencio? Yo nada más estaba teniendo una profunda conversación intelectual con los gitanos. A ver, por favor, no quiero... Solo venía a desearte un feliz inicio de clases. Este no es el momento, Rafael. ¿Me podrías dar 5 minutos? A ver, por favor, sigan trabajando. 5 minutos nada más. No me tardo nada. Ah, ya no quería escribir. Ya. Camila, huéleme. Huéleme, huéleme. ¿Qué te pasa? No sé, es que de pronto siento que me pegó una especie de peste. Como a perro gitano. ¡Nico! Espera. Cayó. Nosotros no venimos a pelear con nadie. Uy. Mira quién abrió la boca. Ya párale, Claudio. Ya te pasaste. Sí, Claudio, bájale. Tómate esto, te vas a sentir mejor. Necesitas estar fuerte. Nunca debimos confiar en los Gallé. En ninguno. Se llevaron a nuestra santa. Sabrá Dios qué le habrán hecho, Bisonca. Ya aparecerá. Si el padre Juan lo prometió, así será. Vinky y los otros fueron a hablar con él. Esto no puede traer nada bueno. Santa Sara estará enojada con nosotros porque no supimos cuidar su imagen. ¿Qué pasa? Vinieron a visitarte. ¿Quién? Baja el arma y ellos se van, te lo prometo. No, no, no. ¿Verdad? Yo no me voy sin Santa Sara. ¡Ya, Jonás, no seas terco! Déjalo, no ves que ni la tienen. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo a una vieja con escopeta? Pues yo no. ¡Ándele, doña Victoria! ¡Dispare! ¡Hombre! ¡Ándele! Ya estoy harta de ti, gitano asqueroso. Abuela, no, por favor. ¡Abuela! ¡Jonás! ¡Me mataste! ¡Jonás! Sebastián, ¿qué hiciste? ¿Estas sí me las aceptas? Gracias. Sandra, mira, yo sé que anoche me porté como un idiota. Y bueno, quería pedirte una disculpa. Yo sé que a veces me comporto como un perfecto patán, pero es que a veces me desespera darme cuenta que mi vida cada día se convierte en un desastre peor, Sandra. Yo lo sé. Y te entiendo. Primero pierdo la mitad de mi empresa, luego mi casa. Luego aparece esta mujer que le pone precio a mi vida. Bueno, me gustaría que entendieras que en este momento las cosas para mí no son fáciles, Sandra. Ya te dije que lo entiendo, Rafael. Pero también veo que la actitud que estás tomando no es la correcta. Sandra, mira, yo nunca he sido una gente muy efusiva, pero me gustaría decirte que te quiero muchísimo y que no hay ninguna otra mujer en mi vida. Y bueno, me gustaría que me dieras otra oportunidad. Bueno, por lo menos piénsalo. Está bien. Te prometo que lo voy a pensar. Perdóname, pero tengo que regresar al salón. Gracias. ¿Cómo pudiste dispararle a mi gente? Te lo juro.
Me disparó. Estamos en medio del forcejeo. No te disculpes, Sebastián. Estamos en todo nuestro derecho de defendernos. Ellos entraron en nuestra propiedad por la fuerza. Lo único que hiciste fue defenderme de esos salvajes. Fue un accidente. Diles, abuela, que fue un accidente. Mira, vámonos aquí. Antes de que pasen más accidentes. Yo que creí que hablabas con la verdad cuando defendías a mi gente. Estaba peleando con mi abuela. Yo nada más quería que... Sebastián, pudiste haberlo matado. Ustedes tienen a Santa Sara. Yo lo sé. Por eso vine. Vámonos de aquí. No vuelvas a acercarte a ninguno de nosotros, Sebastián. Vámonos. Oye, yo que tú no dejaba abierta mi bolsa, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? No digo, especialmente si estás tan cerca de esta gitana. No se te vaya a perder algo. ¡Ay, estuvo bueno, gacho! ¿Ya? ¿Qué está pasando aquí? ¿Me vas a pegar o qué? Yo no voy a permitir que ningún idiota me ande levantando falsos. ¿A falsos? ¿Nos vas a decir que lo que hiciste anoche en el salón de baile no sucedió? ¡Ay, tú me... Ya, Claudio, salta, por favor. Si alguien se tiene que salir de aquí, son estos gitanos ladrones, Sandra. ¡Eso es hipócrita, gallo! Tú fuiste el que organizó todo eso del robo de ayer. ¿De dónde sacas eso, Matiosa? Tú eres el único que estaba conmigo cuando me la pusieron en la bolsa. A ver, si tanto nos odias a los gitanos, ¿por qué hasta me invitaste una copa? ¿Cierto eso, Claudia? Atrévete a negarlo, a ver si eres tan hombrecito. Tú me invitaste para ponerme una trampa. ¿Cómo te enteraste de lo que pasó? Aunque no estoy físicamente con ustedes, madre, estoy muy pendiente de lo que les pasa. Supe lo que le hicieron a nuestra santa. Seguramente los Gabriel la hicieron pedazos. No, 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 madre. Va a ver que Santa Sara va a aparecer. Tómese esto, por favor. ¿Por qué volviste? Porque por mis venas siempre correrá sangre gitana. Siempre voy a estar con ustedes. Déjeme estar con usted, madre. Déjeme cuidarla, por favor. He estado pensando cuál sería la manera en que yo y la tribu te podemos volver a aceptar. Dígame, madre. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. Si de verdad estás arrepentido por habernos abandonado para irte a vivir con los Gallé, demuéstralo. Vuelve a ser un gitano como Dios manda. Cásate con una gitana. Ahí están las hijas de Yovanka. Elige una. Enamórala. Solo así, viéndote casado, te puedo perdonar. No sé cómo, pero te las arreglaste para echarme la culpa. Sí. Yo te invité, pero porque quería ser amable contigo. ¿Sí o no, Mario? Sí. Y después, a los 10 minutos, nos dimos cuenta que, pues, no era así. Que todo lo que hemos escuchado sobre los gitanos es verdad. Que son unos ladrones. ¡No, Diego! ¡No! ¡Por favor, mi hijo! Así no es la manera de arreglar las cosas. Por favor. Mejor vámonos, Mirko. No tiene caso seguir aquí. Tienes razón. Creo que fue muy mala idea querer estudiar con los Gallé. Vámonos. No, por favor, no se vayan. Mirko, no se vayan. Ya. Magdalena. Ay, ¡qué vergüenza me das, Claudia!
puedes hacer, carajo. ¿Qué pasa, patrón? Que esto ya no tiene remedio, escudero. No se haga mala sangre, patrón. Sí, la pesca está mejorando. No, lo del otro día fue un golpe de suerte y nada más. Bueno, mientras la suerte nos sonría. Esta situación ya no puede mantenerse en pie. Si no hago algo pronto, el banco va a embargarme todo. Me duele mucho, pero voy a tener que hacer un recorte de personal. Esa es la única manera de que las cosas mejoren. Y con todo y eso, no sé cuánto tiempo vamos a lograr seguirnos manteniendo. Si usted quiere que me case con una de las hijas de Yovanka, yo lo voy a hacer. Se lo juro. No. No es así como quiero las cosas. No entiendo nada. Quiero que tu regreso sea de verdad. Que te ganes el corazón de una de ellas. Y que tú elijas ser un gitano como Dios manda. Solo necesito tiempo. Tiempo para pensarlo. No. Tiempo para ganarme el corazón de una de las tres Marías. Bueno, pues ya anotamos la descripción. Haremos lo que se pueda, pero les voy a pedir que no se me hagan muchas ilusiones, porque va a ser difícil encontrarla. Nos gustaría que hicieras más de lo posible, Gil. Está bien, paso. La imagen de nuestra santa es lo más preciado para nuestro pueblo. Perderla solo puede significar desgracias. Bueno, a ver qué buenas tenemos. Tardes. Del robo de su santa. Pues sí, mamá. ¿Y se puede saber qué haces tú aquí? Pues vine a lo mismo. Como siempre han dicho que los gitanos no creen en la policía, pues yo pensé que era mi responsabilidad denunciar el robo de la santa esa. No vaya a ser que me echen la culpa a mí. Pues no se me había pasado por la cabeza, pero me suena lógico que haya sido tú quien se la robó. No todos tenemos sangre de ladrones en las venas. Mamá, por el amor de Dios. Señoras, por favor, sin insultos. Mejor me regreso sola, Juan. Perdón. Padre, quédate con tu madre. Te acompaño, Yovanka. Sí, sí. Vete con ella. Yo me puedo regresar sola. Ahora usted, anote mi denuncia. Bueno, si se trata sobre el robo de la santa, pues... No. No se trata sobre eso. Lo que pasa es que no quería que la gitana esa los pusiera sobre aviso. Vengo a denunciar una invasión de propiedad privada y agresión física en mi contra por tres gitanos cómplices de la gitana esa que acaba de salir de aquí. Ponle más hierbas para que se espese más. ¿Con esto será suficiente, Bisonka? A lo mejor lo tenemos que llevar a un hospital. Solo la herida es por encima. Además, mis emplastos son mejores que los menjurjes de los doctores Gallí. Está bien, Sashinka. Gracias. Lo único que tengo es la rabia. Yo me asusté tanto. Tengo ganas de arrancarle los ojos a ese gallo de porra. Y te juro por Santa Sara, Jonás, que si se vuelve a meter contigo... Con cualquiera de los de la tribu lo voy a hacer. Ahora con lo que cobre,
Yo creo que ya me alcanza para mi panga. Ah, pues ¿cuánto crees que nos va a dar don Rafael? No, pues no sé, pero mínimo sí me alcanza para el enganche, burro. Pues sí, el enganche, digo. Ahora con lo que estamos sacando del mar, hombre, sí la voy a poder pagar en un 2x3. Buenas, Rodrigo. Buenas. Buen día, capitán. Mi capi. ¿Qué hubo? ¿Ya cobraron? No. No, no. Don Rafael quiere hablar primero con usted, mi capi. Sí. ¿Y eso? ¿Para qué? Pues yo creo para felicitarlo, ¿no, mi capitán? Otra, sí. O para darle un besito. Buenas. ¿Qué hubo, Josefita? ¿Qué vas a llevar? Ay, Adelita, pues vengo a pedirte un favor bien especial. No. Hoy no le puedo fiar absolutamente a nadie. Pero es que es una ocasión bien importante. Pues sí, no es por ti, Josefita. Lo que pasa es que el otro día me puse a fiarle a todo mundo para que fueran a la votación. ¿Y qué crees? Me quedé en números rojos, mira. Mira, es un día bien especial para mi Simón y para mí. Y pues quisiera hacerle una celebración así sencilla. No están los tiempos para eso, Josefa. Es nuestro aniversario. Ay, ya 30 años, Adelita. Pues quiero hacerle una cenita, pues así, algo sencillo, nada más para que no se quede el día como si nada. ¿Cómo le haremos? Mira, yo te lo voy a pagar. Y si tú dices, pues hasta con intereses. Ay, perfecto, no se hable más. ¿Cómo no me has dicho que era tu aniversario? Felicidades. Pues, ¿para qué somos las amigas? ¿Te parece bien un 10% de intereses? Pues sí, así lo dispones tú. Muy bien, ¿qué vas a llevar? Simón, mira, te puse aquí adentro una pequeña gratificación que, bueno, sé que no es mucha, pero en algo habrá de ayudarte. ¿Gratificación? ¿Por la pesca de anoche? Gracias, patrón. No sabe lo bien que me cae. Es que hoy cumplimos años de casados, mi vieja y yo. Ya con esto, pues le voy a poder comprar una cosita. Y va a ver cómo las cosas van a volver a ser como antes. Lo de anoche apenas fue el inicio. De hoy en adelante regresaremos con las redes repletas. Simón, Simón, siéntate un momento, sí, por favor. Necesito decirte algo. ¿Qué pasa, patrón? Mira, Simón, la última pesca fue muy buena, pero no fue suficiente. Tú y yo conocemos este oficio y sabemos que, digo, eso fue un golpe de suerte que muy difícil va a volver a repetirse. Las deudas son demasiado altas y veo prácticamente imposible seguir manteniendo la pesquera. ¿Eso qué quiere decir, patrón? Que voy a tener que reducir el personal, Simón. De aquí en adelante los barcos zarparán con un mínimo de tripulación. Un capitán, tres pescadores y en el caso específico de la sirena. Pero es que yo necesito a Rodrigo. Es mi brazo derecho. De hecho, hay cosas que yo ya no puedo hacer. Simón, lo que estoy tratando de decirte es que a partir de ahora tu hijo Simón será el capitán de la sirena. ¿Y yo? Quiero decir que... ¿que me va a despedir? Es que fui un tonto al pensar que podíamos estudiar con los Hashi y Magdalena. El tal Claudio es el que no nos quiere. Ahí, Mirko. Pues sí, pero con uno basta para que los demás lo sigan. No es suficiente con que nos quiera ayudar la Gashi, Sandra. Mirko, yo creo que mejor no le decimos a nadie. No vaya a ser que luego se haga más lío. ¿No crees? Pues sí, de todos modos, yo no tengo a nadie a quien contarle las cosas. Si mi papá se entera, me mata. ¿Pero cómo pueden estar tan seguros que esa Gashi fue la que se robó a Santa Sara? En realidad, es Jonás quien está seguro de eso. Y suena lógico. Esa vieja es la que más nos odia en todo el pueblo. Pues sí, pero no estuvo bien que fueran allí sin ninguna prueba. Bueno, y tampoco que los recibieran ellos a tiros. La verdad es que ella era la que quería dispararnos.
Si no hubiera sido por el gallo Sebastián, quién sabe qué hubiera pasado. Déjate de historias, Yanko. Él quería dispararnos. Es un gallo. ¿Qué más puedes esperar de él? Bueno, muchachos, todo está listo. ¿Qué, patrón? ¿Cómo nos fue? Bien, ¿y cuánto nos van a dar de aumento, mi capi? Oiga, pero sí nos van a pagar todo junto, ¿verdad? Sí, claro. El dinero está listo. Pasen a cobrarlo, el patrón se está esperando. Órale, vámonos, dinero. Yo me lo llevo. Agárrese bien. Nos vemos. Pero pues, chao. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? La despidió. ¿Cómo es posible? Pero si tienes más de 40 años trabajando para enriquecer a los Domínguez y te salen con esto, ¿qué razón te dio? Estoy viejo. Por favor, si lo que importa en el mar es la experiencia, y tú lo sabes muy bien, ¿sabes qué? Voy a hablar con él. Espera, hijo. Será mejor dejar las cosas como están. ¿Sí? No, de ninguna manera. ¿Quién va a reemplazarte? Tú me vas a reemplazar. Ya está hirviendo, Los gallés nunca van a estar en paz con nosotros, Vania. Mucho querer que nos pongamos en paz con ellos. ¿Para qué? Para que se roben a nuestra santa y uno de los Domínguez le dispare a mi hijo. Dani y Yanko ya nos explicaron que fue un accidente. ¿Accidente? Accidente o no, hay un arma de por medio. ¿Qué es lo que va a pasar después? Y la amenaza sigue. Ya ves la nota que dejaron. Problemas con los gallés siempre hemos tenido en todos lados. No es la primera vez que sucede algo así. Pero si nos doblamos ante las amenazas, la voz se va a correr. Y cada vez que lleguemos a un nuevo lugar, lo haremos con miedo. Porque les dimos a los gallé el derecho de corrernos y amenazarnos. Yo no sé lo que pasa en otros lados. Lo que sí sé es que aquí estamos en peligro. No todos los gallé son iguales. Por eso ganamos las votaciones, porque muchos quieren que nos quedemos. Esta es una discusión de hombres mayores, muchacha. Mi nieta tiene razón, Drago. No todos los gallé nos odian. Y a esos hay que ponerlos de nuestro lado. ¿Y si les damos una función de cine gratis? A ellos les gusta mucho. Sí, y así se darían cuenta que nosotros sí tenemos la voluntad de estar en paz con ellos y de que somos agradecidos. Pues a mí no me parece mala idea. De todas maneras, tenemos que montar la carpa para el cine. Empezaremos esta noche. Por hoy, la función será gratis. Avisen a todos para que se preparen y busquen la mejor película que tenemos. Así será, patrón. Mirko, ¿dónde estabas? Estaba en el pueblo, padre. ¿Tú qué tienes que hacer allá, eh? Perdona, Milos, lo que pasa es que le pedí a Mirko que me acompañara a comprar algunas cosas. Está bien, si es por eso, no hay problema. Vete a preparar el carro para anunciar la función de cine. Esta noche empezamos. Vamos. Vamos. Función especial de cine para todo el pueblo de Malarrigo. Sí, escucharon bien. Función especial de cine que le ofrece.
ofrecemos nosotros los gitanos, sus amigos, gratis, agradeciendo su amable hospitalidad. ¡Que viva Malarrigo y que viva toda su gente! Gracias por acompañarme, Juan. Aunque no creo que haya servido de mucho haber puesto la denuncia. Tienes que tener fe en Dios, Giovanna. Él nos va a ayudar a encontrar a Santa Sara, ya lo verás. Eso espero. ¡Madre! ¡Madre, pasó algo horrible! Jonás fue a buscar a Santa Sara a casa de los Domínguez y le dispararon. ¿A casa de mi mamá? ¿Quién fue? ¿Quién le disparó? ¿Cómo? Jonás está bien, padre. Solo fue un accidente. Vente. Esta vez tu gente llegó demasiado lejos, Juan. ¿Ves? Las provocaciones no pueden llevar a nada bueno, Giovanna. Y si esto sigue, sabe Dios dónde va a terminar. Piénsalo, Giovanna. Tú eres la única que puede terminar con todo esto. Tarde o temprano iba a dejar de trabajar. Creo que llegó la hora. Pues yo no me voy a quedar callado. Tú te has roto el lomo trabajando para los Domínguez desde que eras un niño. ¿Y sabes qué? Don Rafael será muy el patrón, pero me va a oír. Ya, hijo. Tú serás el capitán y yo me conformo con eso. Además, si lo presionas, te puede correr a ti también. A ver, ¿cómo están las cosas? No sería buena idea que los dos estemos sin trabajo. La que me preocupa es tu madre. ¿Cómo se lo voy a decir? Justo hoy, el día de nuestro aniversario. Esta noche, función especial de cine para el pueblo de Malarrigo. ¿Sí escucharon bien? Función gratis de cine. De parte de nosotros, sus amigos, los gitanos, agradeciendo su amable hospitalidad. Los esperamos, la carpa de cine. ¡Que viva Malarrigo y que viva toda su gente! Es gratis, recuérdenlo bien. De parte de nosotros, sus amigos. Malditos gitanos. Sí, ellos bien. Tienen la culpa de que todo se esté yendo al carajo. Que ofrecemos nosotros los gitanos, sus amigos, gratis, agradeciendo su amable hospitalidad. ¡Que viva Malarrigo y que viva toda su gente! Esta noche, función especial de cine para todos ustedes, amigos de Malarrigo. De parte de nosotros, los gitanos, gratis, una función de cine, agradeciendo su amable hospitalidad. Eres una vergüenza, Rafael. Revolcarte con esta gitana para esto. Espero que ahora estés claro de lo que tuvimos. Así que págame cada rato de placer, que solo fue eso. Y nada más, gallo. Si no quieres que tu esposa y tu hijo lo sepan. Esto no puede ser. Qué estúpido eres. ¿Cómo que no puede ser? Mira la letra y la forma como está escrito. Sí, es su letra, pero... No me digas que te enamoraste de esa cualquiera, hijo. Fuiste tan torpe de pensar que ella te quería. Hombres, te engañó como un tonto. Y lo único que ella estaba haciendo era ganándose su dinero. ¿Que no sabes que está a punto de casarse con uno de su raza? Mira, hijo, será mejor que le pagues lo que te pide. No vaya a buscar a tu esposa, esa perra. A ninguno nos conviene un escándalo. Esa mujer no vale nada, Rafael. Nada. Qué ingenuo fui yo, Blanca. ¿Y cómo me enamoré de ti? A ver si ya dejas de compadecerte por ese infeliz ladrón. ¿Cómo fuiste capaz de sacar un arma, abuela? Yo ya había arreglado todo. No, tú no habías arreglado nada. Yo hice lo que me correspondía, defender mi casa de esos salvajes. ¡Adiós! ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya te enteraste? Claro que me enteré. ¿Por qué no me cuentas qué pasó con ese muchacho? Pues es que llegaron a la casa. Estaba él con dos muchachos, estaban agresivos. Tenía a mi abuela de las manos, nos golpeamos y, pues, luego, fuera de la casa, una discusión y se disparó una arma, tío. Yo no quería dispararle. Fue un
accidente. Te lo juro, tío. Te juro que fue un accidente. Dime cómo está. Dime que está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Seguro? ¿Pues te das cuenta de lo que pudo haber pasado? Pues claro. ¿Te das cuenta, Sebastián? Sí. Las armas no sirven para nada. Yo sé, tío. Yo sé. Fue una imprudencia. Una tremenda imprudencia lo que hicieron. Déjanos solos, Sebastián. ¿Por qué? Te digo que nos dejes solos. Ven. Seguro que está bien. Seguro que lo dijo. Seguro que está bien. Te juro que no quería ser bien. Vamos, tío. Vamos. A ti no te importa la vida de ese muchacho, ¿verdad? Esta vez sí. No te voy a permitir que nos eches la culpa, Juan. Y estuvo bien que los únicos malos de esa historia seamos nosotros, ¿no? ¿Y no es verdad, madre? Bueno, ¿qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que cada paso que dan tú y Rafael es de mala voluntad hacia los gitanos. Mira, no sé de qué me estás hablando ni me interesa, Juan. Aquí lo único que he hecho es defendernos. ¿O qué esperabas, eh? ¿Que me quedara ahí tranquila viendo cómo se metían en esta casa? Tú sacaste esa arma, ¿verdad? Pues claro que fui yo. Estaba en todo mi derecho de hacerlo. Entonces a eso fuiste a Puerto Santo. A denunciarlos, ¿verdad? ¿Le sirvo más café, señora? No. ¿Le hago un tecito? No, no, Inés. Dile al escudero que venga y quédate en la cocina. Sí, señora. Sí, madame. ¿Dónde está? Apúrate. Apenas tenemos tiempo para llegar a la función. ¿Qué pasa? Perdóname, Vania. Pero creo que no voy a ir. ¿Qué tontería estás diciendo? Eres mi esposa y debes estar a mi lado en todo. Yo no soy tu esposa. Tú no me has aceptado. Y no es justo que te obligue a vivir conmigo. Te voy a devolver tu libertad y tu honra, Vania. Esta noche les voy a decir la verdad. Les voy a decir que soy una mujer impura y que no te merece. Te va a gustar. Mira. Mira, todavía hay muchos lugares. Acá hay uno, acá te puedes sentar también. O si quieres, te sientas hasta adelante para que veas mejor.
Aparte, tiene respaldo para que estés más cómoda y te sientas mejor. Siéntate, Camila. Gracias, Mario. Ay, qué bueno que viniste, amiga. Ponte la mano en la cartera, Mario. Está oscuro y estos gitanos pueden meterle mano a uno. No te preocupes, Gacho. Que para meterte mano a ti, habría que estar ciega. Y no me debes nada. La función es gratis. Por aquí, por favor. Cállate. Venga. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo están? Hola, gitana. Oye, ¿no habrás tenido algún otro sueño que te indique dónde está la buena pesca? Uy, con todo lo que ha pasado últimamente no he tenido tiempo de soñar. Bueno, que Dios te lo pague. Gracias. Que disfruten la función. Gracias. No deberías dejar de soñar. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo, a explicarte que yo no soy un asesino. Quiero que entiendas eso. Quiero... Vete. No, por favor, déjame explicarte. Dame un momento de tu tiempo, por favor. Déjame, vamos aquí atrás. Sabía que iba a encontrarte en este lugar. Justo aquí. Como amante enternecido, el mar me vio sediento de tus lágrimas. Se volvió salado para dejarlo dulce en tu mirada. Dejarme así tus labios es morir. Si tu pecado...